Morning, guys. Good morning, morning. How are you doing? Happy Tuesday. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? How's everybody? Everybody good? Hello, hello. Hey, guys. Gracias por conectarse super early. Roberto, good morning. Veo a Eunice, Gerardo, Wendy, hi guys. Good morning. Morning, morning, morning. Jennifer, Helen, Manuel, Mr. Galicia, hello. Gracias por acompañarnos. Thank you so much for being here. Let me see. Good morning, miss. Morning, morning, guys. ¿Cómo están? How are you doing? How is your Tuesday going? So, gracias por acompañarnos like the second day of this week. Ahora iniciamos nuestra segunda semana, digamos, you know, this way. Comenzamos like, give me one second. Okay, yeah, iniciamos nuestra segunda semana oficialmente because it goes on Tuesday. Por cierto, vamos a iniciar como un tema nuevo también. We are going to get started con un tema nuevo que ya es hablar un poquito de nosotros, de lo que hacemos, de nuestras actividades diarias. Nuevo vocabulario, you know, so we get started with new vocabulary today as well. Por ahí teníamos unos compañeros que they volunteer para presentarnos vocabulario, para compartirnos parte de las palabras nuevas que ellos han aprendido. Así que I'm going to give them later, you know, a un par de minutos para que puedan compartir con nosotros. Yeah, I guess some of you, well, ya veo que algunos ya configuraron la foto, like the pictured, o la letra, right? Para que ya les muestre la letra, so that's okay. Luis, me, good morning, Luis. Me alegra verlo por acá. Happy to see you here. So, no sé si está trabajando. Hopefully you are ready for us. William, so veo dos Williams. Let me see, who do I have today? Oh, Mr. Cruz, okay. Morning, Mr. Cruz. Good morning, Mr. Galicia. Good morning, teacher. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? I'm fine. Great. Linda, good morning. Morning. Ulises, good morning. Gracias por acompañarnos. Thank you so much for joining today's class. To get, you know, toda la motivación que podamos, especialmente a las 6 de la mañana. So thank you for that. And we are going to get started. Siempre comenzamos como tomando asistencia. Así que let me get started by taking attendance today. Get a cup of coffee, please. Go get some coffee. Wash your face. Take a shower before para que ya más o menos, you know, you get ready for this and y podamos aprovecharlo al máximo. Good morning, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Happy to see you. Happy to see you, like, connected. Siempre que veo a Vanessa bien tempranito, ella ya está, like, duchada, I guess, bañada and everything, like, wow. Wow. Hi, Vanessa. Okay. So, chicos, let me go and take attendance. Si alguien me ayuda con, si se puede activar la camarita, sería perfecto. That would be amazing. Solo para control interno, you know, and to know you're there. Okay. Okie dokie, so let me just... Luis, morning, ya está trabajando. Oh, todavía sigue en inventario. Gracias, William. Acabo de leer su mensaje, thank you. Gracias por informármelo, thank you so much. Voy a estar pendiente, too. Y gracias por
you know, por escucharnos, the whole class, right? Toda la clase. Okay. Okay, guys, so me dan confirmación verbal, porfa. Cristian Alonso. No veo todavía Cristian. Eunice. Present. Gracias, Miss. Gerardo. Present. Gracias, Helen. Oh, Helen was a little sick. Jennifer. Gracias, Miss. Gracias. Oh, perdón. Ya, yeah, I remember your message. Gracias, Miss. Ulises. Present. Hola, Ulises. Good morning. Jorge. Morning. Jorge Antonio. Todavía no, right? Jorge. It's not here. José Roberto. Present. Gracias, Roberto. Linda, Catherine. Morning, present. Good morning. Janet. Todavía no. Luis. Gracias, Luis. Thank you so much. I'm sorry. Let me see. Manuel Asensio. Present. Gracias, Mr. Chacón. Manuel Quintanilla. Present. Gracias. Thank you so much. Vanessa. Ya leí por ahí su mensajito, Vanessa. Solo me regala confirmación verbal. Gracias. Wendy Bermúdez. Present. Gracias, Miss. William Cruz. Present. Gracias, William. Thank you so much. William Sandoval. And William Galicia. Present, present. Gracias. Thank you so much. So I'm missing Jorge. I'm missing Alonso. Okay, guys. So to get started today, let me check this out. Good morning, Jorge. Morning. Okay. Gracias, William. William Galicia. Okay. Gracias, William. Acabo de leer su mensaje. I just read it. Okay. Okay, everybody. So, comenzamos nuestra sesión número 6. El tiempo pretty much está volando, so we are running here. Y la idea es siempre aprovechar al máximo, right? Todo lo que podamos, especialmente porque la próxima semana para la mayoría es vacación, you know. Quizás para ustedes, pues, toca laborar un poquito más, but that is the good part of it. Les confirmo más adelante si vamos a tener clases o si van a poder descansar y dedicarse, you know, full to your work or other activities. But in the meantime, vamos a iniciar con la unidad número 2, with unit number 2. El día de ayer teníamos un par de compañeros que nos iban a presentar vocabulario nuevo, so we are going to get started with that. Ahora tenemos one-on-one con Eunice, con Jorge, la canjeamos la semana pasada, so we change it. Let me see si la podemos tener con Janet. Hopefully she can stay. Okay. Guys, veo por acá a Wendy. Creo que me hace falta todavía Christian. But mientras Christian se une, Wendy, ¿nos puede compartir algunas palabras de las que usted, you know, fueron nuevas para usted, de las que usted memorizó, las que usted aprendió el día de ayer? Para que nos comparte con el grupo, porfa. Yes, yes. Ready. Okay, thank you. Thank you. So what words do you remember? What words did you learn yesterday? Feel. Oh, okay. Let's do something. ¿Les puedo escribir en el chat? Can you write them in the chat para que les queden guardaditas to these guys, please? In case they cannot get it or the internet is not working. Por cierto, guys, ¿me escuchan bien o me estoy quebrando un poco? Am I breaking?
Escucho bien. Escucha bien, okay. What happened is that no hay internet. There is no internet. So I'm with my mobile internet. Pensé que no me lo iba a levantar. Okay. So seal, you said. Esa es la primera palabra. Seal. Seal. Okay. S E A L. Like seal. Sí. Yes. Oh, okay. Very good. So, ¿cómo encontró la palabra seal? En el video de que nos puso en la plataforma. Okay, okay. ¿Me puede dar un ejemplo? Can you give me an example with this word? I am feel hungry. Oh, you mean feel, de sentir. De sentir. Oh, got it, got it. Okay, feel. So, yeah, so feel de sentir. Le escuché seal. So pensé que era de sellar. Okay, feel. I feel hungry. Okay, yes. I feel angry. I feel happy. All right. Me siento con sueño, guys. ¿Cómo digo me siento con sueño? Creo que escuché algunos por ahí, like, oh, my God. Okay, so that would be sleepy. Exactly. I feel sleepy. All right. Me siento como soñoliento. All right. So yo veo a Jorge ya ready con el coffee. So very nice. That sounds good. Looks good. So I feel. Me siento. That is word number one. Wendy, ¿cuál sería la segunda? What is the second word? Feel. How do you spell that? Feel. How do you spell it? ¿Cómo la deletrea? F. E. W. Oh, okay. Very good. So the second word we got is few, right? So we have feel and we have few. So guys, alguien me ayuda con few, con un ejemplo, cómo utilizar few para los que ya vieron el ejercicio, you know, and y escribieron o ya revisaron sus propias palabras. Or Wendy, can you like give us an example? Y quizás los chicos, you know, they get more ideas from that example. Few. ¿Alguien que nos quiera ayudar con few? So, few es como poquitos, right? Few es como un número así reducido de algo. So when you say, tengo pocos amigos, that would be with few. I have few friends. O tengo un poquitos, no sé, pares de zapatos. So I have a few pair of shoes. So few es para poco, right? Un número reducido. But that's a good word. So feel, few, que tres palabras más, Wendy, please. Three more words. We are few in the group. We are a few in the group. Somos como reducidos, exactly. So few es somos pocos. Esa poco puede que sea diferente para cada uno. Probablemente para mí pocos son dos o tres. Nosotros somos 18. So probably el número ya no sería few, sino sería para algunos quizás a lot de muchos. So again, eso depende de cada uno. That depends on everybody. Okay. So yeah, few son pocos. Okay. ¿Qué otra palabra se aprendió, Wendy? Quit. With W-I-T-H? Yes. Okay, okay, good. This word la vamos a utilizar bastante. We are going to use it a lot. So with, se las estoy escribiendo en el chat para que les queden guardadas. So the word with is con, right? Cuando hablamos de compañía. So I am with my friends. I live with my family. So I live with, I go with, I study with. So it's como la compañía, right? De different people que nos acompañan a hacer actividades. So normally I stay, I do exercise with my nephew. So hacemos ejercicio. Or I go on the bike. I ride a bicycle with my nephew. So it's con quien, with, right?
¿Me pueden dar más ejemplos? ¿Se les ocurre alguno? ¿Does any example come to your mind? I like coffee with milk. Ah, okay. You like coffee with milk. And I like coffee. Y tenemos lo opuesto para decir with is con. Pero si yo le agrego la palabra out, so without es lo opuesto, es sin, right? I like coffee without sugar, for example. Or I like coffee without milk. So without es lo opuesto, sin, right? Okay, ¿qué otras palabras se les ocurren? What other words do you have? Summit. Summit. S-O-M-E? S-A. S-A. S, okay. Oh, M. Okay. S-A-M-E. Yes. Okay, the same. Okay, can you give me an example con same? Same. So let's remember that la palabra same es como lo mismo, right? The same. Oh, lo mismo y lo mismo. The same and the same thing. So the same, lo mismo. Like, veo todos los días a las mismas personas. I see every day the same people, right? Hablo con el mismo, no sé, el mismo vendedor. I talk to the same seller. So, same es el mismo. No importa si es una persona, una actividad, por ejemplo. So, the government does the same thing and the same thing. So, the same, la misma, right? ¿Se les ocurre algún ejemplo con same? Para que vayamos practicando, guys. Same. Mm-hmm. Or for example, a algunos les gusta ver la misma película 20 veces. So I watch the same movie, you know, 20 times. The same. Ever say it with you? Again? Ever same with you? Como siempre es lo mismo? Or ¿cuál uh-huh. sería la idea? What would be the idea? Siempre lo mismo contigo. ¿En un sentido bonito o en un sentido aburrido? Son dos no, ideas. Ah, ok. Yeah, lo que pasa es que eso suena como, ay, qué cólera, lo mismo. déjeme ver, ok. Como lo mismo. Okay. Yeah, I mean, yeah, funciona. Quizás solo el tono de voz es de variarlo para que suene bonito. So it's like, oh, it's always the same. Oh, I mean, probablemente con el tono de voz, we can make the difference, yeah? Para que no suene como algo repetitivo, que, ay, qué aburrido. Okay, yeah, so tenemos feel, right, que es sentir, fear, que es poquitos, with, con, same, lo mismo, el mismo, right, oh, the same topic, so lo mismo, y nos falta uno más, Wendy, me ayude con otra, help me with another, please. Wendy. Aquí estoy, no sé qué pasó. De hecho, creo que es que se me está duplicando. No sé si es probablemente mi internet, you know. La veo doble. I see you double here. Okay. Mejor. Ahí le contesta cualquiera de las dos. Okay, cool. Si no, de repente se me duplicó su perfil. Okay. Me ayuda con cuál es la otra, please. What is the other word is? Come. De venir, come. Yes. C-O-M-E, right? C-O-M-E. Yes. Okay, good. So, thank you so much. Palabras super útiles. We have really useful words. So, feel, fear, with. Same and come. So come es para venir, right? Como cuando dice yo vengo a mi casa porque yo estoy todavía en mi casa. So I come to my house at 7. I come to my house at 8. I come early
o yo vengo ya bien tarde a mi casa. I come very late to my house. So solamente practiquemos pronunciación, please. Repiten conmigo. Feel. 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 Okay. Few. De poquitos. Few. 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 Están en el chat. So you can, pueden ir comparando la pronunciación con la escritura. Remember que es bien diferente. With. 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 Okay. Same. Same. Come. Come. Perfect. Come. Perfect. Perfect. Exactly. We got it. Come. Come. Yeah. Come. All right. Good. 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 So, vamos a, siempre agregar más palabritas. Please remember, aprendamos 5 palabras diarias. That is going to be very useful. Nos va a ayudar bastante y va a ser como más smooth eso. Y luego no vamos a tener aquella dificultad de, uy, no sé cómo agregar más vocabulario, right? Let's get started today. Comenzamos un nuevo tema. Esta es la unidad número 2, all right? Vamos a hablar un poquito ahora de actividades que hacemos todos los días. Jobs we do, tasks we do. And to get started, necesito su ayuda con algunas de estas acciones. Tenemos como rutinas, let's say. We have like routines. But, ¿cómo lo describo? How can I describe these activities in English? So, ¿qué se les ocurre? What comes to your mind con la primera, with the first? ¿Qué acción se les ocurre? What words come to your mind? Wake up. Okay, wake up. Very good. So, wake up. We can keep it that way. The girl, ¿qué está haciendo? What is she doing? What is this activity? Brush your teeth. Brush, exactly. Brush. The brush. Uh-huh, cepillarse. So she is brushing her teeth. Okay. Yes, I brush my teeth every day. Me lo cepillo como 10 veces every day. I brush my teeth a lot. What is this? Oh, I like this. What is this picture? ¿Qué representa? What does it represent? Lunch. Lunch, eat, okay, yeah, so maybe dinner. ¿Cuáles son los 3 tiempos de comida, por cierto? What are the 3 meals? Dinner, lunch. ¿En la mañana? Breakfast. 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 So breakfast, lunch, and dinner, okay. So we have the 3 times. So, por supuesto, puedo decir eat lunch, eat dinner, have lunch, have dinner. Ya vamos a revisarlo. Now, a las 8 de la mañana, at 8 a.m., supongamos que ustedes entran a las 9. So, 8 a.m., ¿qué es lo que today. Yo hago? Today. Ahora. Ok, I'm ¿qué es lo que yo? Work. Exactly. ¿Cómo digo? Me voy de mi work. Casa. How can, ok, I go to work. Esa es una. ¿Cómo digo? Dejo mi casa, me voy de mi casa. How can I say that in English? Me voy de mi casa. Salgo de mi casa. Go out. I go out. Okay. I go out of my house. Yo me voy de mi casa. Les voy a escribir la palabra en el chat porque hay otra que podemos utilizar que es leave. Leave, literalmente, leave. En el diccionario aparece como abandonar. But leave es dejar. Usted puede decir yo dejo mi casa. Yo salgo de mi casa. I leave my house at 8. I leave my house at 7. Hoy usted dice, yo me voy del trabajo a las 7. También se puede con leave. Siempre que sea como irse de un lugar, usted puede decir, I leave, right? So, I leave my work at, ¿a qué hora se van del trabajo? What time do you leave your work? 7, 8, 9? Depende. Depende. For example, yesterday, ¿a qué hora se fueron? 7. 7:30. Ay, casi a las 8. Ok, 7:50, 8. Ok. Mm-hmm. So, eso es como el momento que yo me voy de un lugar, right? The time I leave a place. Mm-hmm. Next one, tenemos esto de like the little boy, the little kid here. ¿Qué está haciendo? What is this? Dresses. Dress, exactly. So, he get dressed. Se está vistiendo, so he get dressed. Okay, good, good, good. And this man, what about this boy?
What about this guy? Se dice shave. Shave, o no sé cómo. Exactly, that is shave. Very good. Yeah, esa sería la palabra, like rasurarse, right? So we call it shave. Do you shave every day? ¿Se rasuran todos los días? Do you shave? No. No. Una vez al mes, you know. Okay, so shaving es eso. No importa si es hombre o mujer, you know, o qué parte del cuerpo sea, siempre es shave. So puede ser your armpit, puede ser las piernas, your legs, etc. So that is shave, es la misma acción. Se los estoy escribiendo en el chat por si no es nueva. Please, tomen nota, take notes, escriban cómo se pronuncia o cómo le escuchan, right? And then anything we have there. What about this girl? ¿Qué está haciendo? What is she doing? Makeup. Exactly, exactly. So that is makeup. Y como digo, ponerse maquillaje. So voy a combinarlo con la palabra put. Put on makeup. So put on makeup. Exactly. That is put on makeup. So put on. Put on makeup. Yes, yes, yes. 8 p.m. Well, no sé si lo hacen en las 8 p.m. What is this activity? What is this? Take a shower. Take a shower. Very good. So él lo hace a las 8. I don't take a shower at night. Or maybe I take a shower in the morning and I take a shower in the afternoon, pero rarely I take a shower at night. ¿Qué es lo siguiente? What is the next activity? Right. Right, exactly. ¿Qué pueden escribir? What can you write? English. Write in English, okay. Escribir una carta, so write a letter. Tal vez un correo electrónico, write an email, right? So we have writing. Mm-hmm. Y la última, what is the last? Talking on the phone. Talking, okay. Talk on the phone, hacer una llamada, make a phone call, okay. So here we have like algunas de las actividades that we normally do. Like every single day. Okay. Guys, now let's do something. What I want you to do is the following. Todos tienen como actividades diferentes, right? I got managers here. I got cashiers. Tengo también vendedores. I have some vendors. No recuerdo qué otra posición tenía. Creo que solamente era esa. So, the question is... Bodega. Okay, in bodega, so in the storage. So the question is, ¿cuáles son las actividades que ustedes hacen, digamos, en un pedacito de la mañana, right? For example, in the morning, what, which of these activities do you do? O en el trabajo, ¿qué hacen? Okay, in the morning you sleep. No, okay. Let's talk about work. ¿Qué hacen en el trabajo? What do you do at work? ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? For example, ¿hacen llamadas? Do you make phone calls? No. No? Do you write anything? Do you write an email? ¿Escriben emails? Do you send emails? ¿Escriben cartas? Do you write letters? Yeah. Okay, pero no todos, but not everybody. ¿Hablan todo el día? ¿Hablan con el cliente? Do you talk to customers? Yes. A lot. Okay, a lot. Do you, ustedes pasan parados. So you are standing all day long. Entonces, like I walk a lot. It can be like in a store. So, vamos a escribir un par de estas actividades. We are going to write them. No es necesario que hagamos oraciones. Solamente quiero que que piensen como en las acciones que hacen y escriban el verbo. So write down the verb, please. Les voy a dar 2 minutitos, I'll give you 2 minutes. Si son palabras nuevas, no saben cómo decirlo, utilizamos un diccionario. So you can open up a dictionary, buscan la palabra y la escriben. Solo escriban la palabra. For example, puedo utilizar... puedo utilizar, por ejemplo, no sé, voy a la bodega. So I go to the
to the warehouse. Creo que no sería una warehouse para ustedes. Creo que es más como un storage, como un cuarto de almacenamiento. So I go to the storage place, or I drive, por ejemplo, si conducen como parte de su trabajo, etc. So les voy a dar 2 minutitos, I'll give you 2 minutes. Escriban las acciones que hacen, right? Walk, talk, listen, etc. Y luego me lo comparten. And then you will share that with me. Mr. Sandoval, ¿me confirma si ya está por acá? No logro verlo. Morning, Christian. Gracias por acompañarnos. Good morning, teacher. Las palabras, Christian, las palabras. Ah, sí, sí, sí. Ahorita, Christian. Déjeme lo que despierte. No. Es que lo que pasa es que estaba viendo un detalle de la casa. Entonces, no había podido conectarme. No worries. Pero me alegra que ya esté con nosotros. No, igual, I was like, oh, my God, because... Porque desde ya no hay internet, so I'm like, oh... No, a mí le escuché la voz y de hecho pensé, está todavía terminando de despertarse, that's why. Está cargando, dijo. Ya, esperemos a que termine de cargar. Ok, no, pues yo me alegro que está aquí. Mire, una de las palabras que, bueno, la escuché en un juego, la verdad. Ok. Y se me escuchó rara porque es seal. Seal, de sellar. Ah. No, escudo. Oh, shield. Shield, ajá, shield. Ah, ok. No, pero sí existe. Ah, también escuché to fall. Fall, de caerse. Fall, ajá. Ah, ok. Do me a favor, escríbelas en el chat, porfa, para que si los compañeros no están familiarizados con ellas, they can get them, y luego vamos a revisar un par de ejemplos y ejercicios. Entonces, por lo general, el vocabulario de videojuegos es bien útil. That's very, very useful. Fall, caerse, to fall. So that's caerse. También room. De correr, right? Ambas pueden ser. No, sería room, de habitación. Oh, room, like a room. Room. Okay, mm-hmm. Room. To change. De cambio. Okay. También, I think. Claro. Ajá, pensar. Mm-hmm. Yo creo, yo pienso, okay. Shield. Bueno, fueron varias. Outreach, creo que así se dice. Outreach. Mm-hmm. Dirección. Address. Okay. Address. Mm-hmm. Address. Mm-hmm. Okay, very, very interesting words, de hecho. So let me take a look. La primera, fall, es bien útil, like me caí, right? Me caigo. So fall. Solo le quitamos el to y ya tiene el mismo significado. So fall. Shield es más como un escudo, como una protección, like a shield, algo que se ponen enfrente. Room, like las habitaciones, los cuartos, that we call. Change, de cambiar. And thing, de pensar. Okay, good. Address, okay, de dirección. Yeah, puede ser dirección física, dirección IP, etc. Mm-hmm. Very good. Thank you so much. Ya los vamos a utilizar, de hecho. We will use them in a moment. Oh, okay. ¿Quién se fue? Who left? Okay. Sí, alguien se me salió. Okay.
Okay, guys, so let's begin, all right? Y compártennos cuáles son algunas de las actividades que hacen. What are some activities you do every day? ¿Qué verbos tienen? ¿Qué verbos escogieron? What verbs did you select? Guys, ¿alguien tiene el número de Mr. Sandoval? No le caen mis mensajes. Okay. ¿Qué acciones o qué actividades hacen todos los días? Like every single day. What activities do you do? Comer. Eat. Okay. Eat. very interesting, porque la primera que pensé que me iban a decir es trabajar, you know? Okay, but you get eat. Okay. Very important. Before to work. Uh-huh. We eat. Eat and sleep. Yeah. So, comer y dormir. Okay. Eat and sleep. ¿Qué más? ¿Qué más, guys? Deme más. Give me more. Clean. Perdón, can you repeat? Children. Clean. No logro escuchar. Wait. Creo que alguien tiene interferencia y me quedé escuchando la interferencia. Okay. Eat, sleep. Creo que alguien lo escuché share, de compartir. ¿Me confirma si era la palabra? Clean. Okay, give me one second. Solamente les voy a escribir para que nos queden acá. So you said eat. Sleep. Creo que alguien me dijo share. Creería que era la palabra. ¿Qué más? Help. De ayudar. Sell, de vender. Oh, sell, de vender. Ajá. ¿Qué más? Walk. Okay, from caminar, right? Walk. ¿Qué más? Send email. Send emails, okay. Send email, mm-hmm. Clean, okay. Yes. In the dark. Linda, can you repeat? In this. ¿Me lo puede deletrear? Can you spell that for me, please? Is I M L E S T. ¿Cómo encontró esa palabra, Miss? Es como alistarme. Get ready. Yeah. Permítanme, give me one second, because to be honest, esa nunca la había visto. Like never, ever, ever. Ya le confirmo, English. English. ¿Le encontró en el diccionario, Miss? No me aparece en el diccionario. Miss, no me aparece en lista, pero me suena más como alistar tal vez de milicia. Podemos utilizar get ready, so creería que es más general, so get ready. Y déjeme confirmar si esa palabra existe para algún contexto. Guys, les recomiendo que descarguen algún traductor, you know. No utilicemos Google Translator, sino descarguen un traductor que sea inglés-español y les va a funcionar mucho más fácil porque es más directo. Google Translator a veces nos da mucha información y nos cambia el contexto también. Eso puede ser un poco confuso. Eunice dice charge, ok, de cargar. Ok,
All right. ¿Alguien más tiene otra palabrita here? Do you have another word? Mating. Mate, de hacer. No, mate, ajá. Mating, como de reunión. Oh, okay. So, meet, like reunirse mating. Con alguien, sí. Meet. Okay, sí, meeting está bien, meeting está bien, pero vamos a utilizar ahorita el verbo que sería meet. Okay, súper bien. Any other? ¿Qué más hacen? What do you do? Cleaning, que sería como limpieza. Cleaning. Uh-huh. Yes, clean. Uh-huh. Ya lo tenemos acá. Ah, okay. No. Yes. Get saves data. Get data. Ulises, ¿cuál era la otra palabra, perdón? Bueno, sería get sales data. ¿Tocamos los datos del evento? Yeah, so get sales data, all right, or get the data. Mm-hmm. Ahora, bueno, hoy sería biosecurity protocols. Pero sería como revisar, ajá. Sería cumplir, verificar. ¿Cuál sería como la acción? ¿Qué es lo que hace con los protocolos? Sería, bueno, en la apertura llegamos, sería como aplicar o realizar. Ok. So apply bio security. Así le llaman, bio security. Protocol. Me imagino que es como lo que aplica para todas las empresas con el COVID, right? Like tomar temperatura, sí. Like alcohol and everything. Okay. Apply exactly. Bio security exactly. Protocol. I like it. Mm-hmm. ¿Qué más? Count. Down. No, count. De contar. El que cuenta. Oh, okay. O tal vez receive money. Yeah, that would be probably receive money. Okay, count money, si funciona, that works. Pero es cierto, ustedes reciben dinero. Okay, ¿qué más? What else? You got to talk. Okay, so speak to clients. Speak to customers. So we can leave it like this. You speak a lot to customers. Okay, guys. Now, estamos hablando de las cosas que hacemos, things that we do, things that we don't do. Vamos entonces ahora ya a hablar en sí de lo que aplica para ustedes y lo que no aplica. Como digo, por ejemplo, yo como en el trabajo, okay, o yo no como en el trabajo, porque están las dos posibilidades. Okay, quiero que le pongan mucha atención a la siguiente estructura. Tenemos I. So, si yo quiero decir, por ejemplo, yo me reúno con mis compañeros o yo me reúno con los demás vendedores, so solamente es I y luego el verbo. Por ejemplo, I meet customers, I meet my coworkers, I meet my boss. Yo me reúno. Y eso es todo. No le voy a agregar el verbo to be, no le voy a agregar nada más. Si yo quiero decir yo no hago esto, lo único que voy a hacer es agregar el I don't, pero, vamos a utilizar dos formas. La número uno puede ser forma completa, I do not, right? O la forma corta, I don't. No se les olvide que acá, cuando utilizo forma corta, yo utilizo un apóstrofe. Y les comento porque en la tareita que tenemos, ustedes tienen que utilizar apóstrofes. Algunos no se los estaba tomando el día de ayer, porque este apóstrofe depende de su teclado, la figura es diferente. Mi teclado está en inglés, entonces me sale el apóstrofe así como una línea. Pero si yo le cambio el apóstrofe, si cambio el idioma, perdón, y lo pongo a español, quiero que lo vean. I want you to see it. No sé si lo voy a lograr sacar, porque casi no utilizo el teclado en español. Y no sé cómo sacarlo. ok, no me deja. Doesn't let me. Nope, it doesn't let me. So, les recomiendo que para hacer la tarea o cambiamos el teclado a inglés, que es mucho más fácil, o si están en el teléfono, hagan como un copy and paste, hagan un copiar y pegar para que el apóstrofe se los marque y la tarea pues les marque bien, right? Para que puedan completar 100%. So,
eso es lo único que voy a hacer con estas actividades. ¿Cuáles son las que ustedes hacen y cuáles son las que ustedes no hacen? For example, yo no como en mis horas de trabajo, yo no como en el trabajo. Acá yo le puedo agregar más información a eat. So I have, for example, eat. Puedo agregar at work. Entonces, o yo digo, I eat at work, yo como en el trabajo, o lo opuesto, I don't eat at work. Yo no como cuando estoy trabajando, right? Cualquiera de las dos is just fine. So that would apply. So it can be I eat, or it can be I don't eat. Cualquiera de las dos. No le voy a agregar el verbo to be ni nada más. ¿Alguien duerme en el trabajo? Do you sleep at work? No. ¿Pueden tomar una siesta? ¿Les permiten como en el en su almuerzo tomar una siesta or something like that? No? Yes, yes. Yes, sí, okay. Si quieres, se puede dormir. Ah, okay. Somos los dos gerentes. Ustedes. Okay. I mean, pero digamos eso. Digamos take a nap, right? Que sería take a nap. No es que se duerma, sino que take a nap es tomar una siesta mucho más corta. 10 minutes, 15 minutes, etc. So yo puedo decir, I take a nap during lunch. O yo no lo hago. I don't take a nap during lunch, right? So ambas pueden ser posibles. Both are possible, but remember, I don't, ya usted dijo, yo no. No necesita ponerle not después. Usted ya lo hizo todo como más pequeñito, right? So, ¿preguntas con esto o estamos súper bien? Are we good? Ok, so silencio, me imagino que todo está súper bien, súper claro como el río es el guate. So in the meantime, let's go ahead y ahora sí vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que ustedes hacen during work. De los verbos que tienen, más los verbos que tenemos acá, I want you to tell me, quiero que escriban, vamos a escribir primero, I want you to write y hagamos una breve descripción de lo que usted hace en su trabajo, the things that you do at work. For example, again, voy a comenzar con I y el verbo o I don't si ustedes no lo hacen. How so? Yo puedo comenzar algo sencillo como I prepare. El verbo no está acá, pero igual yo lo puedo agregar. I prepare my classes. So, well, yo me levanto temprano. I wake up. No quiere que escriba. Okay, I wake up at 5 a.m. I prepare my classes. I check. Si revisan algo, I check attendance. Siempre vamos a revisar un poquito de estructura. Si se fijan, por lo general, la primera letra, you know, I, tendría que ser mayúscula. No importa que la demás sea minúscula, right? But la primera tiene que ser mayúscula y siempre yo termino con un punto. El punto me dice que la oración ha terminado. So no se les olvide porque son parte de las buenas prácticas para la plataforma. Iniciar con mayúscula, utilizar el apóstrofe y tener mucho cuidado con el spelling. La plataforma, si se les fue una letrita, se lo va a tomar mal, ¿ok? Si en vez de S puso la letra C, ya le toma el ejercicio incorrecto. So be careful. I check attendance. I don't. Like. Ok. Yo no. So I don't. ¿Qué es algo que yo no haga? Oh, yo no vendo. Ok. So I don't sell anything. All right. Sino que yo proveo servicio en this case. So I provide a service. So, es lo que vamos a hacer, algo súper pequeñito donde describan qué es lo que ustedes hacen, incluyendo las cosas que no hagan. I don't sell anything. I meet my boss and I meet my students, but I don't apply biosecurity protocol because yo trabajo desde mi casa, because I work from home. I speak to customers. Pero yo no recibo dinero. I don't receive money because I don't sell, you know, I don't work with it. So, chicos, si no tienen dudas, si no hay preguntitas, comencemos y hagamos una descripción súper cortita
puede ser similar a esta. It can be very similar to this. Y luego vamos a hablar un poquito ahora sobre actividades que hacemos todos los días. Les doy 5 minutitos. I'll give you 5 minutes. Escríbanla, write it down. Si necesitan saber cómo decir algo, me avisan, let me know, y lo revisamos juntos, right? We check it together. 5 minutos, guys. 5 minutes. Okay, everybody, one more minute, un minutito más, one more minute. ¿Verdad que para decir hacer es I do? Depende. ¿Qué es lo que quiere decir con hacer? Por ejemplo, tarea. Sería do. Sí, do homework. Lo que pasa es que hay dos verbos. Está el do y está el make. Entonces, todo depende de lo que usted quiera decir.
así utilizamos, ya sea do or make. Pero para tarea sí, I do homework. Ok, thank you. You are welcome. Chicos, ¿terminaron? Did everybody finish? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? ¿O estamos listos? Are we ready? Okay. I'm gonna take that is already. Okay, good. Guys, vamos a ir a practicar, vamos a ir a contarle a los compañeros, right? Creo que alguien me dejó abierto el micrófono. So, vamos a ir a practicar y contarle a los compañeros qué es lo que hacemos todos los días, the activities we do every day. Remember, si usted ya ese tema se lo sabe, no hay ningún problema. Entonces, ya no lo escriba, enfóquese más en fluidez, en vocabulario, en pronunciación. Y pues intente ordenar la idea ya en su cabeza sin necesidad de escribirle, como I don't prepare anything, I don't check people, I don't follow the biosecurity protocol. So ya no lo escriba, solo vaya intentando organizar la idea en su mente, right? Denme un segundito, los voy a enviar a los grupos. Compartan, please, compartan todas las actividades que hacen. Vocabulario nuevo, escríbanlo, write it down. Y cuando regresemos voy a seleccionar a un par para que nos pueda compartir las actividades diarias. So, vámonos, guys. Let's go.
Uy. Please continue, continue. Okay, I write. I take a shower. I work. I sell shoes. I attend as a lot of people. I clean the store. Coordinate. You coordinate. I drive. I talk with different people. I receive class and I do homework. George, your turn. I have a customer every day. I charge my cell phone every day. I don't eat at work. I clean the table every time. I don't meet in other place. Okay. Bien. Hola. Hola. Bueno, hola, sí. Hola. Hola. Solo falta usted, ni Jenny. Quiero ver. I get up early. I prepare my breakfast. And I. ¿Cómo dijo que se decía? Quiero ver. ¿Cómo dice que dijo? Charlie, pobre. No. Es que dijo ella que para makeup íbamos a usar. I put on makeup. And I take a shower. Pero antes de. no lo estoy diciendo en orden, pero. Ajá. And I play with my son every day. And I work. And with I take a bus. To the work, and I practice with my motorcycle, and I talk with the customer, and solo eso. Adiós. Son varias. nada más, si te duele como 40. That's it. Okay, Manuel. And coordinated personal, clean. Hey guys, thanks a lot for coming back. So gracias por regresar.
I was listening to your performance and that was good. Solo demos un par de minutitos para que el resto también se una, ¿no? Me faltan todavía un par de compañeros. I'm still missing a couple of them. Du-du-du-du. Okay. Hold on, hold on. 15, me faltan 3. I'm still missing. ¿Qué me hace falta? No, I think we are complete. So, gracias a todos. Gracias por regresar, guys. Super happy to hear you. Me alegro mucho escucharlos, you know, practicando, ya poniendo en práctica los verbos que acabamos de ver and, y describiendo un poquito de sus actividades, que es lo que vamos a lograr el día de ahora. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. So, ¿quién me ayuda a contarnos un poquito sobre qué es lo que hace durante el día? What do you do during your day? ¿Voluntarios? ¿Tengo algún voluntario? ¿Do you have any volunteer? Yo. Perfecto, Ulises. Amazing. Cuéntanos qué hace. What do you do? Eso. Bueno, primero tenía una duda. ¿Es yeah. I wake up o I get up? De hecho, pueden ser ambas. Pueden ser ambas. In my case, I wake up at 5, pero me levanto, you know, at 5:15. So wake up es como me despierto, no necesariamente que se va a levantar ya de la cama, pero si implica ambas pueden ser I get up. I get up es como ya me levanto de la cama. Ah, pues I get up, take a shower. Oh, okay. What time? ¿A qué hora se levanta? What time? 5. Oh, bien temprano, very early. Okay, so you wake up at 5 and you take a shower. Okay. I drive to work. Mm-hmm. Oh, just a question, Ulises. Do you drive, maneja como auto o es motocicleta? Motocicleta. Ah, okay. No sé por qué le veía tire de rider. Okay, yeah, para la motocicleta, chicos, no utilizamos drive, sino que podemos utilizar ride. I ride puede ser bien específico. I ride my motorcycle. So, para todos aquellos que tengan motocicleta, sería ride. Sí es lo mismo manejar, pero el verbo es bien específico, como montar en bicicleta, en motocicleta. Mm-hmm. So, you ride a motorcycle. I don't eat inside the floor. You don't eat inside the floor, okay. I clean inside floors. Mm-hmm. I write my sail. You mean like a bitácora? No, es la ventas, es como... ¿Una bitácora de venta? Algo así es lo que uno vende. Ok, puede utilizar, I like that one. Y puede utilizar esta palabra, no sé si la logra ver mi pantalla. El número uno dice keep track. So okay. Keep track es como llevar un récord, como llevar las traqueadas, right? So podría ser esto como I write my sales, pero también podría ser keep track of my sales. Como llevarlas como registrada, digamos. That would be the one. Mm-hmm. I like it. Nice. ¿Qué más? Ulises, ¿tiene algo más? Do you have anything else? I don't talk to you. Oh. You don't talk to people? Are you no. a salesperson? Yeah. Salesperson. I don't talk to you. Why not? Okay. Me llama la atención porque es como una característica de salespeople, right? De todo, la mayoría de vendedores son como muy hablantinas, muy parlanchinas. But you say you're not. Okay. I'm not. You're not very talkative. Okay.
¿Tiene algo más? No. That's it? Okay, perfect. Ulises, amazing job. I like your description. Very good job. Guys, en su paginita hay una opción que dice reacciones. So that is like an emoji. So le voy a regalar un emoji. Guys, pueden hacer lo mismo to you. Can also give emojis to Ulises. That was very nice. Me gustó mucho la descripción. Bastante completa, you know, very cool. Good pronunciation. So very nice. Gracias por los emojis, guys. Thank you so much. Eso van a ser nuestros aplausos from now on. All right. ¿Alguien más? Anybody else? ¿Quién nos quiere ayudar? Who wants to help us? ¿No hay más voluntarios? Okay, so let me go with girls. Christian, no, Christian, please, be my guest. No le voy a quitar el impulso. Teacher, I wake me up at 5. Okay. 5:15 a.m. Mm-hmm. I connect to class at 6. 6:05. No, it's okay. Por ahí. No, it's okay. It's okay. Uh-huh. ¿Qué más? Get ready to work. Yes. I'm going to coffee. Yeah, okay. I'm going to the work. Okay. In my work, send email and report me. Opening. Uh-huh. Y eso. Okay. Y en el trabajo, ¿cuáles son algunas actividades que hace? What are some activities you do? Pues una de mis actividades podría ser, bueno, ya le dije una, envío correo. Send email. Yes, yeah, you send emails. Uh-huh. Report the sales. Uh-huh. Sales report, perdón. Uh-huh. Sorry. No, it's okay. It's okay. Eso más que todo. Ver detalles de venta. Okay, okay. So you check reports, you send emails. ¿Tiene más? Do you have more? I mean, because por lo general ustedes hacen más actividades. Supervisa, ¿tiene personal a cargo? Do you have like some personnel? Ah, sí, check. Cleaning tu tienda. Okay. Limpia, la limpieza de tienda. Ah, pero mm-hmm. Ahí se me ha ido. Clean the store. Clean the store, exactly. So you clean the store. Okay. Yeah. ¿Supervisa a alguien? Do you supervise people? Me supervisan a mí. ¿Lo supervisan? Mm-hmm. Okay, okay, so no tiene personal, I guess. You don't have like more personnel. No tiene personal a cargo. Sí, sí tiene sí, personal a cargo. Sí, tengo personal a cargo. Es que se escucha bien cortado. Por eso me quedé así ahorita, como tratando de entenderle. Oh, okay, deme un segundo. Que me ya está seco, entonces creo que ya sé qué es. Tienes que sí. Yo sí, no sé si me escucha bien, pero sí tengo la señal. Yo sí la escucho, no, yo sí la escucho, no, creería que sí es mi internet. Les comentaba que se me había ido el internet desde ayer y no he regresado. Entonces creo que son mis datos. Yeah, I think it's my internet that is, que está muriendo lentamente. Okay, no, but it's okay, it's just fine. All right, good, good, good. I really like your description, very nice. Guys, vamos a revisar un par de empleos adicionales. So let's take a look at this part. Ya revisamos como salespeople, well, algunos ya tienen como otro tipo de posiciones, and that's okay. So revisamos what we have right here. Describe my job, and tenemos 6 empleos diferentes. One is a bookkeeper. Letter B is a financial analyst. Tenemos human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Guys, siempre se me escucha cortado, oye un poco mejor. Is it a little better? Yes.
¿O me estoy quebrando mucho? Perfect, miss. Ok, perfect. Thank you, thank you. Sí, entonces ya sé qué era. Ok, ayúdenme con eso. Vamos a repetirlo. We are going to repeat them. Bookkeeper. Bookkeepers. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance. Insurance. Insurance agent. Insurance agent. 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 Software engineer. Software engineer. Very good, exactly. Now, let's take a look at this. Tenemos un par de empleos y tenemos la descripción. Vamos a intentar macharlos. Vamos a machar qué es la actividad que ellos hacen. For example, number one, keep track of the financial accounts of companies. ¿Qué de estos empleos? ¿Qué persona? Financial analyst. Financial analyst. Bastante parecido. Sí, se parece un poquito, pero hay otro. Podría ser eso, podría ser el... Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Pero nos dice acá, keep track es como llevar el control. ¿Quién lleva el control del dinero en la empresa? Who takes control of the money? Keep track of the financial accounts. Un account. Me. You. Okay. So, ¿cuál sería el empleo? Por lo general, en una empresa, ¿quién lleva el control del dinero? Ingresos, egresos, análisis de ventas and everything. So, ¿cuál es el empleo que se dedica a números? Agent. Insurance es seguro, right? Como por ejemplo, cuando usted choca, usted inmediatamente llama a su aseguradora. So you call the insurance company. Or insurance bookkeeper. También fue, exactly, bookkeeper. Un bookkeeper es un contador. Hay otra palabra para decir contador que es accountant, pero son sinónimos. So, a bookkeeper or accountant. That is letter A, la primera. Number two. Estaba confuso. Es un poquito difícil. Sí. Ahí sería human resource special. Quiero ver. Ayuda a las personas. Ah, pues sí. Ahí sería financial analyst. Help people in business manage their finances. No, sí, right? Sí, ahí sería ahí. Suena como un financial analyst, un analizador financiero, because it says help people in business manage. Manage es como manejar, controlar, organizar, so manage. So yes, that is letter B. Letter C, number three, sorry. Know the policies. Una policy, guys, es una regla. Una política de la empresa. No, the policies and regulations involved in the management of employees. Employees son todos los empleados. ¿Qué de estas palabras tiene que ver con empleados? Which of these words is related? Human resource special. Exactly, letter C, human resource specialist. So, tiene todo que ver con empleados, okay? Number four. Create and advertise the company over the social media. ¿Quién se encarga de Facebook, Twitter, WhatsApp? Digital marketing manager. Perfect. Very good. That is a digital marketing manager. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. ¿Quién tiene que ver con pérdidas, riesgos, accidentes, and everything? Insurance agent. For example, si hubo un accidente y un cortocircuito quemó la empresa, so inmediatamente llaman al insurance. So, como la de seguros, right? Yeah, so that's insurance. Y la última, number six, design and develop different software.
Software engineer. Software engineer. Exactly, a software engineer. Good. Good, guys. I like it. So, veamos un poquito esa parte gramatical. Let's take a look at this grammatical part. Tenemos how to use simple present. Primero, no vamos a ver tanto la parte gramática, no nos vamos a aprender cada uno de estos elementos, sino quiero que los podamos utilizar. That means, vamos a ver bien general la gramática y lo usamos. Lo vemos, lo usamos. No nos vamos a quedar solo en ejercicios gramaticales. Now, simple present tense, ¿para qué lo ocupo? Para hablar de actividades que hago todos los días, every single day. Desde la mañana, en mi trabajo, cosas rutinarias, right? O también cosas que son reales. So that would be fine. Affirmative and negative statements. Siempre tengo una forma de decir que yo hago algo o que yo no lo hago. So yo como o yo no como. Yo me duermo en el trabajo o yo no me duermo. ¿Cómo voy a utilizar este tema? How am I going to use this part? Affirmative says, I keep track of the financial accounts. En mi caso, yo nunca llevo cuenta de mi empresa, obviamente. Yo no tengo nada que ver con el dinero de mi empresa. So, in my case, aplica la negativa. I don't keep track of the financial accounts. What about you? ¿Alguien tiene que llevar la contabilidad? Creo que Mr. Quintanilla decía por ahí. ¿Nobody? ¿Nadie? Yeah. ¿Quién lleva la contabilidad de su empresa, guys? ¿La lleva alguien de los que están acá? No. No, no, right. Okay, okay, okay. La siguiente. You know the policies and regulations, right? Decíamos que policies son políticas. You know the policies and regulations. Or you don't know the policies and regulations. ¿Cuál aplica para ustedes? You know or you don't know? You don't know. No conoce, como guys, las políticas de su empresa, las reglas de la política son las reglas, right? Algunas, las reglas que tienen, regulaciones, no? Okay, lo siguiente. We advertise. So advertise es como publicitar en Facebook, en WhatsApp, mandar mensajes, mandar promociones. We advertise the company. Yo no hago nada de eso. Así que, in my case, I don't advertise the company. What about you? Tampoco aplica para nosotros. Okay, it doesn't apply. Y la última, they help companies against financial loss, en el caso de las aseguradoras, or ellos no lo hacen. They don't help companies. So, hasta el momento solamente tenemos don't. Hay otro más para, que aplica para terceras personas que lo vamos a ver el día de mañana, esperaría. We will be checking this tomorrow. So, para practicar un poquito esa parte de grammar, ayúdenme con el ejercicio número 5. Unscramble the sentences, ¿ya? So, como sáquelo de ahí, póngalo en orden, ordene las palabras que están para hacer oraciones en simple present tense. ¿Cómo voy a armar una oración? Bastante fácil. Primero busco el sujeto. Puede ser I, puede ser they, puede ser we, etc. Consideren cuál es mi sujeto. Luego va el verbo, pero si tienen un don't, si tienen alguna oración negativa, pues va I don't, you don't, we don't, they don't. Ese es el orden. Y luego el verbo. So, organizamos, please. Pongamos esas palabras en orden. Tenemos 5 minutitos. I'll give you 5 minutes y las revisamos en breve. Thank you.
Guys, ¿están listos? Are you ready? ¿Necesitan más tiempo? ¿Quién tiene las respuestas? Who has all the answers? ¿O las hacemos juntos? Do we complete them together? Robert, ¿terminamos? ¿Gerardo? ¿Williams? Christian. ¿Terminamos, Christian? Listo. Ok, perfect, perfect, perfect. Thank you. Ok,
So revisamos. Let's take a look at them together. That's okay. So, la primera que tenemos, number one. Yo la tengo como, they kept track company's financial accounts. Perfect. So they keep track of financial accounts. Okay. Sí. Very good. Very good. Number two. ¿Quién tiene la segunda, guys? ¿Bunny? Casi no he escuchado ahora a las chicas. Cristian, me llama. Yo la tengo. Background. Eunice, dígame, dígame. We don't advertise the company on internet. Very good. We don't advertise the company on internet. Excellent. Number three. ¿Quién tiene la tres? Who has number three? Number three. I take notes every day in the meeting. Okay, I take notes. De hecho, pueden ser ambos, de ambas formas. I take notes. I take everything. I take notes in the meeting every day, I take notes every day in the meeting. Ambas están bien, el orden no me afecta, aunque por lo general cuando son expresiones como every day, every month, lo puedo poner hasta el final y súper bien, ¿verdad? Pero good, ambas están bien. La cuatro, who has number four? Carlos and Mauricio answer phone in the restaurant. So Carlos and Mauricio answered the phone, answered phone at the reception. Okay, yo le agregaría el the phone, no está acá, creo que se lo comieron, but yes. So Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Very good. Okay, guys, tenemos 20 minutos. We got only 20 minutes. Así que listen, vamos a hacer lo siguiente. We are going to do the following because I want you to practice. Vamos a crear, we are going to do. Tenemos acá como una breve descripción. Acabamos de ver las conjugaciones de I work, you work, we work, they work. Terceras personas lo vamos a ver hasta el día de mañana porque necesitamos ponerle como un poquito más de tensión, más cambios en los verbos, etc. But in the meantime, quiero que piensen en esta pregunta. What do you do every day? Es lo que acabamos de hacer. Acaban de dar una breve descripción de las actividades que ustedes hacen. Pero vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar ahorita 4 o 5 minutitos máximo para que practiquen en voz alta, para que ustedes mismos se vayan diciendo qué es lo que hacen. Then, voy a seleccionar un par de víctimas tributos voluntarios here. Y tendrán 30 segundos con cronómetro, you know, para que podamos escuchar tantos como sea posible. 30 seconds para que nos cuenten qué hacen. So, creería que todos van a pasar. I think everybody will be presenting. And something important, guys, sin leerlo. So, no van a poder leerlo. You're not going to read it. Because la idea es que el poquito vocabulario que vamos aprendiendo, lo vamos practicando. No se quede en el cuaderno, sino que sepamos cómo describirlo y cómo decirlo. For example, son 30 segundos. Le voy a bajar acá para que lo vean. It's 30 seconds. 30 seconds stopwatch. So, lo único que van a hacer es like, hi everybody, my name is Julia. I am a teacher. I teach English classes with INSAFORT. I wake up early every day because I have classes at 6 p.m. I check my students' attendance. I try to make them speak and participate. I help them with pronunciation, with intonation, and I like my job. Ta-da-da, time's over. So, es super corto. El tiempo es como bien, bien cortito. 30 segundos. Sin leerlo. So I will give you right now 3 minutitos para que revisen las notas que tienen y si no tienen para que se inventen algo. Puede ser algo real o si quieren inventarse que tienen otro trabajo, no hay ningún problema. You're good with that. Siempre y cuando podamos llegar a los 30 segundos, ¿ok? So, tienen 3 minutos, practiquen. Si en algún momento no hayan que decir,
la idea es no quedarse callados. Así que agreguen expresiones como oh, let me see, you know, let me think, porque eso nos crea fluidez. Eso hace que no me quede callada, no me vea como que estoy pensando mucho, sino que solamente sigo hablando, right? So, 3 minutos, guys. Les voy a apagar el micrófono para que lo puedan utilizar, para que hablen en voz alta. No se trata de memorizarlo. Please, díganlo en voz alta. Léanselo en voz alta para que se escuchen ustedes. Like, hello, my name is Julia. Hello, my name is Julia. Hello, my name is Christian. I am, I don't know, a manager. Hello, I am Jorge. I am a salesperson. So, léanselo en voz alta. Necesitan escucharse. You need to escuchar, necesitan escuchar su voz, su pronunciación, you know, y su fluidez. So, 3 minutes. Miss, can you hear me? Yes, I can hear you, Gerardo. Yo voy de camino para el trabajo, así que si me pregunta a mí, tal vez no le conteste por un momento. Okay, no worries. O si cuando usted tenga la oportunidad, you know, en el camino, si se detiene, me avisa, let me know. Voy en moto. Ay, be careful. Tenga cuidado, please. Be careful. Hola, hola, creo que alguien me dijo Miss. Yo. Tell me. Bueno. Dígame. William. Dígame, William. Yo de igual forma. Dígame camino. Comentaba. Sí, oh. Ahorita, casi. Ok. No worries. Gracias, bueno. Gracias. Sí, I mean, quedas escuchando. So you, igual, remember, ahorita vamos a la parte de speaking. Entonces, su listening puede educarlo escuchando a los compañeros. We are good. So, no worries. Solamente escúchenos. Excelente. Be careful, please. Tengan cuidado, chicos, si ya van en camino. Be careful. Me pone nerviosa, you know. A veces cuando encienden la cámara and you're riding or driving, because la calle es bien peligrosa. So it's very, like, dangerous. Okay, 1 minuto más, chicos. 1 more minute.
Okay, everybody. So, remember, la idea es decirlo en voz alta. So, no vamos a leerlo, sino lo que ustedes se recuerdan. 30 segundos. It's only 30 seconds. ¿Voluntarios? ¿Tengo algún voluntario o vamos con tributos a la noble causa? So, who would like to be volunteer? ¿Quién quiere ser voluntario? Gracias, Roberto. Thank you so much. Okay. Thank you, miss. Thank you, miss. No, I mean, yo quiero que practique. Y yo lo veo con el micrófono ya listo. Así que I say Roberto is ready. So thank you so much for that. Okay. Solo son 30 segundos, Roberto. It's only 30 seconds. Si no se recuerda cómo decir una palabra, dígale en español. Yo creo que los chicos están súper atentos a lo que va a decir y le van a ayudar también. So they will... Le pueden ayudar anything here y pues también si necesitan mi ayuda, I'm here. So, hi, déjenme, my name is permítame, permítame, that, lo voy a cronometrar. Okay. No, lo voy a cronometrar si no se me va. Okay. Cinco so, segundos. Ajá, no. 1, 2, 3, go. Hi, my name is Robert. I don't every day in my work. I hold meeting. I don't pay Lloyd. I make schedules. Quiero ver. I clean up. Mm-hmm. I cover cash hours. Mm-hmm. Quiero ver. Time's over. Yes, Roberto, very good. You made it. Lo hizo, very good. Good job. Muy buena descripción. Very good description. I like it. Solamente esta palabrita que es bien difícil. Let me write it down because siempre nos causa un dolor de cabeza por ahí. La pronunciación. No, lo hizo súper, súper bien. Solo está esta palabrita que siempre es como difícil, exactly. So, guys, ayúdenme porque creo que la mayoría es una palabra que se nos complica, you know. Siempre, siempre. Schedules. Son tres sílabas, son tres sílabas, so it's ske, ske, la che no se pronuncia, es como una que, ske, aquí, que, ske, que, ok, guys, pronunciemos juntos, primero la S no tiene sonido como S, sino que es, so, ske, sería sidul. Uh-huh, pero vamos a pronunciar el sonido de la S también. Ske. 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 Pero no le escucho la S. No logro escuchar la S. Ske. Ske. Ajá. Es como un ske, pero sin la E. Ske. Ske. Ajá, exactly. Ske. Ulises. Ske. 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 Ese es el sonido. Primero es como... Como interferencia, tenemos que agregarlo. ¿Qué? ¿Qué? Ahora vamos a agregar Joel. Joel. Yo. Schedule. Schedule. Yes, schedule. Schedule. Ulises. Schedule. Very good. Esa es la pronunciación. Excelente. Nice, ruso. Yes. Yes, very good. Creo que escuché también Eunice. Hey, very good, George. Very good. Eunice, Eunice, can you repeat it? Yes. Yeah. Okay. Schedule. Huh? Schedule. So this is like schedule, right? Siempre es una palabra difícil. This is a difficult word, but you got it. Wendy? This is a difficult pronunciation. Very good. Schedule, exactly. So just remember, schedule. La CH en inglés se pronuncia como una K. Por eso es que cuando ustedes ven la palabra, esa palabrita, no es mechanic, sino que esa CH es una K. Entonces eso es como mechanic, right? Lo mismo acá arriba. La CH es una K. Entonces, es que, y esto de acá, les recomiendo que cuando hay una palabra nueva de pronunciación, ustedes la escriban como la escuchen, right? No importa.
So es como, yo le escucho así. ¿Qué? Schedule. Yo así le escucho. Para mí así suena. Entonces yo lo que hago es en mi cuaderno, yo le escribo tal cual yo le escucho. So, schedule. Schedule. Bueno, de hecho, esto no es una O, sino que es como, no es una U, es como una O. Schedule. Y eso es, esa es la pronunciación. You know, very good job, guys. Qué rápido la agarraron. Normalmente esa palabra es un poquito difícil. This word is a little complicated all the time. Okay, good. Necesito one more volunteer. ¿Uno más? ¿Alguien más que nos quiera hablar por 30 segundos? 30 seconds. Cristian, gracias. Thank you so much. Thank you. All right. I like it. Gracias por ofrecerse como tributo a la noble causa. Thank you so much for that. Pero me ofende. Mañana vamos con Mr. Quintanilla. No se preocupen. Guys, la idea es escucharlos a todos. Casi no escucho a Janet, so me gustaría, you know, to listen to your voice more. A Eunice, sí, súper, Eunice, Luis, yo creo que porque está en el trabajo, but hopefully ya casi terminan, let me see, ¿quién casi no ha escuchado? Jennifer, bye, but I know what's going on, ¿qué más? Linda, casi no la escucho, Linda, so, guys, todos los días intentemos participar un poquito más, you know, a little more, like, because ese es como el momento para que practiquemos. Así que very good job a los demás. Cristian, tenemos 30 segunditos solamente, 30 seconds. Cuéntenos de su día. ¿Listo? ¿Ready? Ok. Nada, ok. Solo son 30 segundos. Si hay una palabra que no recuerda cómo decirla, dígalo en español y siga, ¿verdad? Continue. So, 1, 2, 3, go. Hi people, my name is Alonso. I work to in Sportline America. My position is manager. My favorite activity, play the games and running. My favorite food is tacos. Time is over. Okay, very good. Time is over. That was it. Yeah. So 30 segunditos. It's only 30 seconds. Guys, very good job. That was good. That was good. So tomorrow, vamos a agregar, you know, porque vamos con terceras personas. So tomorrow, I would like to listen to the rest of you. Igual yo sé que la mayoría ya va a terminar inventario, así que espero que estemos, like, un poco más metidos, you know. Les voy a compartir para esta semana las actividades, que algunas son de audio, grabarse, subir el audio, you know, para que también vayamos practicando la parte de speaking, que es tan importante. Me regalan, me ayudan con su camarita un momento, porfa. Help me out with your camera. Ya casi nos vamos. Solamente let me take attendance. Gracias, Gerardo. Thank you so much. Me imagino que ya llegó. So I guess you are at work already. Thank you. Thank you. So let me just check here. Today is Tuesday. Hi, gracias por la cámara. Thank you so much. Nice, nice to see you. Okay. Alonso Díaz, solo me regala confirmación, por favor, Alonso. Thank you. Eunice. Present. Gracias, Gerardo. Present. Gracias, Gerardo. Helen. Jennifer. Present. Gracias, Miss. Jonathan. Oh, well, present. Ulises. Thank you so much. Jorge Córdoba. Present. Okay, thank you so much. José Roberto. Present. Thank you. Let me see. Linda. Present. Gracias, Linda. Thank you. Lourdes. Well, Janet está por acá. Solo me regala confirmación. Hello, presta. Miss. Ya escuché su hello. Voz. I'm glad. Gracias. Que he tenido problemas con el internet. Oh, okay. Well, esperemos. Igual, I mean, terminé la clase y no vino mi internet, but
But fortunately, sí lo pudimos completar. So, espero que mañana igual le ayuden y le solventen para que ya estemos como 100% acá. What is sleep? Mr. Quintalilla, what's sleep? Mr. Quintalilla, gracias. Manuel Chacón, Mr. Chacón, por ahí lo vi, super active. Present, Miss. Yes, thank you. Vanessa. Vane, la vi tempranito. Hola, Miss, buenos días. Cabal, siempre la veo ya como bien duchada, and I'm like, wow. Super early, nice. Wendy Bermúdez. Present. Gracias, Wendy. Gerardo está comiendo. Are you having breakfast? Sí, no, Gerardo, no he desayunado. Don't be like that, you know. Very delicious. William Cruz. It's time to eat pupusas. Gracias, William. Thank you so much. William Sandoval. Nos falta Mr. Sandoval. Okay, le escribí, pero no me contestó. Okay, William y Mr. Galicia, que creo que ya iba en el camino también. Think he was on his way. Gracias. Thank you, William. Thank you so much. Okay, good. Guys, un par de anuncios solamente generales. El primero es con la plataforma, please. Intentemos avanzar. Ahora es la clase número 6, pero no significa que solamente... Gracias, Luis. Thank you so much. No significa que solamente van a ir en las 6. Si ustedes ya estudiaron antes o si los temas siguientes los encuentran fácil, adelante. Ya completen la 2, completen la 3 y así después es menos la parte gramatical y nos quedamos solo practicando speaking, right? Eso es uno. Mr. Quintanilla me pregunta de un diccionario. No les recomiendo utilizar Google Translator porque les va a cambiar todo. Primero, los va a hacer más dependientes del diccionario. Y second, porque la idea es no traducir todo, sino palabra nada más. Y you know, déjenme buscarles alguno y les voy a compartir la captura para que puedan descargarla. Pero hay muy buenas aplicaciones. Si tienen Android, en la Play Store hay muy buenas aplicaciones que pueden descargar como un translator. ¿Qué más? Les voy a compartir también las tareas de esta semana y les voy a compartir, aprovecho Gerardo, les voy a compartir un libro de vocabulario para que vayan practicando new words. Necesito 2 voluntarios para las palabras del día de mañana. I need 2 volunteers. Gracias, Gerardo. Thank you. Son 5 palabritas. Y José Roberto. Uy, mister, no. Miss. Ok, son Gerardo, Roberto, 5 palabras cada uno. Ok. Gracias, chicos. Thank you so much. Nos vemos el día de mañana. Disfrute su desayuno, Gerardo. Ya me dio hambre. I'm on a diet. No puedo comer pupusas. See you. Have a good day. Y Eunice me regala un par de minutitos, por favor. Ya se fue Eunice. Bye, guys. See you. Bye. Have a good day. Bye-bye. ¿Cuál es Eunice?